Bueno, son obras de distintas épocas de mi trayectoria. La más antigua es la Marina, la que no tiene título, aunque yo siempre me esmeré mucho con los títulos. No sé por qué esta no lo tiene. La Nube Verde, que está aquí detrás de mí, y el dibujo Todos Pasan, que es un carbón del 2005. Son obras de, eso, como digo, de distintas épocas y distintas actitudes. Por ir cronológicamente, la primera, la de La Marina, es una obra muy gestual, muy matérica, muy como yo emprendía la pintura en aquella época, y participando un poco también del espíritu de esa renovación de la pintura que hubo esos años. A diferencia de esa obra, esta otra, La Nube Verde, que es transcurridos bastantes años, es una obra muy depurada, una obra en la que yo buscaba la simplicidad, digamos, la esencialidad cromática y de tratamiento, que bueno, que está un poco también dentro del espíritu de esa época de, o que yo había llegado a él, de tipo síntesis, limpieza, concisión. O sea, que estaba yo muy lejos ya de la gestualidad y de la energía de aquella obra del año 85. Y en cuanto a Todos Pasan, el dibujo que está en esta exposición, lo primero decir que el dibujo en general en mi obra ocupa una posición importante, en el sentido de que siempre concebí el dibujo como una obra más, una obra autónoma, potente, una actitud, digamos, de esencialidad y de limpieza que a veces la pintura no tiene. Y esa obra, digamos que por su composición, es una obra horizontal, una obra de tránsito, de observación de los transeúntes frente al horizonte marino, ¿no? Es decir, todos pasan, todos pasan. Unos cruzan, otros van, otros vienen, unos están cerca de mí, otros están lejos. Y elegí en esa composición un momento de cruce. Hay un momento en el que esas figuras se cruzan, se superponen y después se vuelven a dispersar, ¿no? Y ese momento me pareció muy compositivamente muy interesante, porque apenas se distinguen las cabezas, y por otra parte la limpieza del paisaje de fondo hace un contraste muy, muy notable con esa densidad de las cabezas. Sí, las obras responden a momentos vitales distintos. Yo recuerdo que pinté La Marina, la pinté en Madrid, los años que residí allí, y está inscrita un poco en la recuperación del paisaje que yo experimenté desde allí. Es decir, como yo soy muy identificado con la naturaleza, es el elemento común prácticamente a toda mi obra. Y mientras residí allí no dejé de trabajar en estos temas, pero muy, muy emocionalmente, con esa distancia, potenciando mucho los elementos que yo recordaba, que yo de alguna manera tenía presentes, ¿no? En este sentido, yo decir que siempre, aunque mis elementos de la naturaleza son siempre evocados, recordados, es decir, nunca son ni miméticos ni en directo, es decir, son obras de estudio, son obras de la distancia y del reposo en los cuales pasó un tiempo y yo recupero compositivamente los elementos más potentes, más. Y de esa obra recuerdo que fue eso, pintada en Madrid, en esos años que yo hice unas obras muy evocadoras de eso. La Nube Verde está pintada cuando ya había regresado yo a Asturias y tenía, digamos, un sosiego mayor personalmente,
porque la actitud y la energía van cambiando. Esa es mi experiencia, es que la energía y la actitud que yo tenía en los años 80 era distinta a la que tenía en los 90 o en el 2000. Entonces, mantengo la experiencia de la naturaleza con la distancia poética que a mí me interesa y siempre trabajando en una esencialidad muy evocadora. Y lo mismo puedo decir del dibujo. El dibujo son fundamentalmente observaciones reelaboradas e invocadas, digamos, desde la concentración y el silencio del taller. Sí, el paisaje o la naturaleza, por ser más un concepto más completo, es un elemento muy presente en mi obra. Lo es de una forma natural porque yo crecí en ese entorno y me alimenté de él desde pequeño. Es decir, que lo conozco, lo quiero y de alguna manera es mi temática natural. No es una temática impostada y ahí hay mucha, digamos, esencialidad espiritual. Es decir, son situaciones, son lugares, son momentos en los que yo creo entender y ser parte al mismo tiempo de qué es eso que aparentemente está fuera de uno. En ese sentido, enlazo con dos cosas fundamentales, con el romanticismo, en un sentido de estilo o forma de enfrentarse a un tema conociéndolo y que para mí no pasó, no caducó, y otra cosa, otro componente muy importante que es la espiritualidad de tipo oriental, es decir, el conocimiento esencial de las cosas y la estética ajustada a la simplicidad. Sí, hay una trayectoria de limpieza, de síntesis, de esencialidad poética, yo creo que sí, pero ni responde a un programa previo o a una línea marcada de antemano, ni tampoco quiere decir que después de estas obras no me haya yo vuelto a complicar la vida con unas estéticas que lo ponen todo un poco más, un poco patas arriba, sin necesidad de contradecirse, sino con la idea de que estando vivo y estando solo, como lo estamos los creadores, todo lo que nos parece que hay que probar, que hay que tentar, que hay que hacer, estamos como invitados a hacerlo. Y yo nunca he olvidado o dejado de lado esa posibilidad. Es decir, que me he complicado la vida acertando, desacertando, pero con la sensación de estar vivo, ¿no? Y en ese sentido me parece que el camino no se acaba nunca. Bueno, a la vista del tiempo transcurrido, encontrarme con las obras siempre es bueno. Te produce una sensación, ¿no? Es una meditación sobre tu propia trayectoria. Yo creo que honestamente estas obras, al haber estado hechas muy libremente, a pesar de sus errores, aguantan bastante bien el paso del tiempo. Es decir, yo hago una diferencia entre las obras que son muy de una época porque están dentro de los cánones o de las convenciones y las que no. Yo creo que mi obra nunca estuvo inscrita en esas digamos, apartados propios de la estética de los movimientos artísticos. Es decir, que yo, para bien o para mal, fui bastante por libre, siguiendo esos impulsos de los que hablaba y teniendo siempre mucha atención a lo que ocurre, pero fiándome más de mi propia libertad, o buscándola, mejor dicho. En ese sentido, creo que las obras son no solo testimoniales, sino que aguantan bastante bien esa fidelidad a ese tiempo vivido.
Desde ese punto de vista de vivencia individual, puedo decir que yo sigo siendo fiel a la pintura. Soy un pintor para bien o para mal y hasta el final, me imagino. En ese sentido, pues, soy consciente de que la pintura sigue viva y también de la aparición de muchas otras manifestaciones artísticas que son muy dispares, que son de corte muy sociológico, político, ecologista. Es decir, veo muchas intenciones distintas de las cuales, digamos, yo como pintor no participo. La respeto y al mismo tiempo creo que la propia pintura a lo largo de su trayectoria siempre se ocupó también de estas cosas. Hay muchas lecturas de mucho tipo que se puede hacer de la propia pintura. Y digamos que, por lo tanto, yo considero que es un arte válido y vivo y compatible con todo lo que pueda venir después.